We're in Madrid right now, and we're about to meet a group of Cuban expats that are living here and that are collecting bags of medicine to send to Cuba. Cuba in this moment is undergoing one of the worst economic crises they've had in decades. In most countries, sending large quantities of expensive medication abroad without a trade permit would be illegal. But in this case, both Cuba and Spain have turned a blind eye. That's because Cuba's welfare system is near total collapse. Financial mismanagement and U.S. sanctions caused the Cuban economy to shrink by almost 11% in 2020, its sharpest decline since the fall of the Soviet Union. Basic goods are now scarce and unaffordable. ¿Cada cuánto hacéis esto? O sea, ¿cada cuánto estáis mandando cosas? Todas las semanas. Todas las semanas. Unos 3, 5, 6. Una vez sacamos como 10 en una semana. O sea, que son máscaras. Por ejemplo, a todos les ponemos siempre máscara porque no tienen para protegerse. Y además le ponemos los medicamentos de metamizol. Para darnos los medicamentos que... ¿Qué es lo que la necesita? Gente necesita más en estos momentos. Bueno, es lo que nosotros podemos dar, que es otra cosa. Claro. Porque la gente necesita antibióticos, necesita... Mandamos que se todo lo que podemos. Lo que se consiga. Cuba, which has been under a communist dictatorship since 1959, has a history of jailing its dissidents, harassing them, or asking them to leave. Yanelis Núñez, Maciel Rubio, and Cris Martín Álvarez are Cuban activists in exile. They're organizing other expats in Spain to send medicine to their homeland. Vosotros lleváis ya bastante tiempo fuera de la isla, pero notáis, o sea, ¿en qué sentido notáis la diferencia? O sea, yo, que, por ejemplo, que tengo recuerdos de los 90, de la crisis de los 90. En la crisis de los 90 había mucha hambre, había una situación de salud, pero no como esta. No. La situación sanitaria que hay ahora es sin precedentes, ¿no? Hay una serie de padecimientos crónicos que llevan 2 años sin medicación, sin darles medicación, abandonados, tirados. Mandamos el otro día un tratamiento completo de Parkinson para una persona que hacía meses no tomaba su medicación. Vale, gracias. To see what the reality is like for locals, we traveled to Cuba. But because the island doesn't allow foreign journalists to operate freely in the country, we traveled as tourists and filmed on our phones. Es terrible, es terrible. Porque es porque muchas personas están trayendo todo tipo de cosas. Claro, claro. Yo creo que es la primera vez que veo así. The baggage claim in Havana's airport was full of black and blue plastic bags, a sign that nearly every passenger on her flight had brought in medicine and food from abroad. It wasn't hard to see why on her first stop at a pharmacy in Old Havana. Hola. Si uno quiere comprar ibuprofeno para la cabeza, aquí no. No hay nada de eso. ¿Para qué sirve? Aquí no hay nada. ¿Y dónde podría conseguir? Farmacia internacional, en los hoteles. ¿En los hoteles? Sí, que ahí no hay nada. Ninguno, no hay ninguno. En el hospital tampoco hay nada. ¿Y cómo lo está haciendo la gente para salir adelante? Ah, bueno, la gente están en los hospitales. Sí. Y están hasta muriendo porque no hay oxígeno. Así de mal está la ahora, cosa. Ahora, todo está de mal, entonces. If you have a headache, you can't even get an aspirin. And so, it makes sense how so many people are importing all of these medicines. ¡Libertad! 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 ¡Ahora, dictadura! These are exactly the types of shortages that drove thousands of Cubans to the streets out of desperation last July 11th, in what became the largest anti-government protest seen in the island since Fidel Castro took power. The government responded with a violent crackdown, arresting over 1,000 people. To this day, many remain behind bars. That includes Maria Cristina and Angelica Garrido, two sisters from the small town of Quibican. Every 2 weeks, Miguel Valladares and Luis Rodriguez Perez collect food for their wives and deliver them to prison to make sure they have enough food and supplies. Aquí le llevamos papel sanitario. El cote. El cote. Para forrar el colchón. Porque tiene chincha. Porque tiene chincha. Eso es lo que chincha. Que pica. Chicharrita de plátano. Esto es lo principal, esto es lo que lleva. Esto es, uff. Cuesta 4.000 pesos. Yo cobro 3.500.
Entonces yo las cositas a ella se las compro por grupos de WhatsApp, de Rebolico, de compra y venta, por ahí por donde yo le voy buscando las cositas que ella necesita y yo se las voy comprando, ¿ves? Pero no, en este pueblo no hay nada, tengo que ir a otro pueblo y así, bueno. Le da pena todo esto, ¿no? Le da mucha pena. Es muy duro. María Cristina es su hija. Y Angélica también, las dos las tengo presa. ¿Por qué cree que sus hijas salieron ese día? ¿Dónde está? Porque tú estás muy mal, ¿eh? Ahora vamos. No hay agua, no hay comida, no hay nada. ¿Qué es lo que más miedo le da en estos momentos? So we just got to the Guadao women's prison. He just did a thumbs up, so that means that it's good to go. They're able to go in. O sea, ¿qué significaría para sus mujeres si ellas no reciben este tipo de alimentos, de cosas? No, si no reciben este tipo de alimentos se mueren adentro porque el alimento que dan ahí no da para vivir. Ahí, dice que le están dando una cantidad de sopa de calabaza. Clara, el agua clara. 80 gramos de arroz y medio cucharón de frijol a veces o sopa de calabaza. Uh-huh. El otro día le dieron pescado frito podrido. El pescado estaba podrido que no se lo comió. The consequences for defying the regime are real, but activists are still willing to take their risks to bend the rules. Although the government now overlooks the import of medicines into Cuba, only state-run pharmacies and hospitals are officially allowed to deliver them. We met a group of volunteers in their distribution center. A small theater turned into a makeshift storage facility. ¿Y vosotras ya sabéis lo que hay ahí? O sea... No, a ver, son donaciones directas. Entonces ahora nosotros nos dedicamos a notificar a todos los números de teléfono que rezan en cada paquete. Nosotros lo que hacemos es repartir medicamentos, censar las necesidades y conforme a eso, pues nada, intentar cubrirlas con lo que tenemos en existencia. Pero nada, esto también es una forma de ayudar y... Mayra, mi vida, necesito saber el peso de la nena que tiene la parálisis cerebral que está encamada para poder dar el medicamento. Estamos aquí con un hombre mío y otro mi esposo. Pobre Juan López. Sí. ¿Los necesita su familia ya? Sí, bueno, específicamente anoche mismo el niño le empezó a dar fiebre. Estaba buscando por número de teléfono, tampoco está. Cabe la posibilidad de que se te haya notificado porque haya arribado, pero todavía no ha llegado. El tuyo sí está. Entonces nada, te voy a entregar esto y cuando esté el otro, pues desgraciadamente tengo que venir de nuevo. Aquí están las 26 tabletas de sulfa. Los medicamentos antibióticos para mi niño, que él tiene una genesis renal, está operado y bueno, lo necesitaba triple antibiótico, cefalexina, amoxicilina. Ahí tienes las dosis enteras. No hay que. Que tenga buena vida. Si esto no existiese aquí, ¿qué sería de todas estas familias que están aquí hoy? Vitamina C, vitamina D, azitromicina, la prednisona, los antipiriáticos como tal, el paracetamol, la dipirona, no están en existencia ahora mismo en farmacia. Si esto no estuviese pasando, creo que la cifra de muertos hubiese sido un poquito más alta. Claro. Sí. Estamos viviendo en una cueva. O sea, el Estado cubano, al inicio de la pandemia, sí destinó todo lo que tenía al combate del COVID. O sea, todos los insumos, los medicamentos, todos los centros de aislamiento, hospitales, todo lo destinó para allá. Sí, si tienes que cogerlo. Sí, Cris. ¿De España? Dime mi vida. Sí, Cris, dime. Dale, mi vida. Besote. Chao. Cris es uno de los coordinadores principales en España que tenemos comunicación directa vía WhatsApp a toda hora. ¿Qué os mandan? Esto es doxiciclina. Analgésico. Esto no tengo ninguna idea de lo que es. Hay muchos medicamentos que no dominamos porque yo soy socióloga y Laura es camarógrafa.
nada de medicina, ¿no? Medio, o sea, la pareja de Laura sí es doctora, pero... Hay muchas personas, yo creo, que no tendrían el valor de hacer esto simplemente porque les da miedo, y como tú, no quieren hablar porque les da miedo. Nosotros somos la generación de los padres que pudieron viajar fuera de Cuba, que conocieron otro sistema, que conocieron otras culturas. Uno tiende a comparar y uno tiende a entender ciertas cosas, inclusive criada en una familia puramente revolucionaria y comunista como la mía. Entonces ya nosotros tenemos la posibilidad de decir que está bien, que está mal y qué se puede hacer.